mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Tal y como anunciamos en el día de ayer, hoy llegaban los números oficiales de la encuesta del periódico El Nuevo Día y hay múltiples análisis sobre el particular. Hoy vamos a hacer un análisis de primera. El análisis que va a hacer Jorge Colbert con todas las estadísticas necesarias la vamos a poder ver paso a paso para poder entender quién realmente está ganando para las próximas primarias y también para las próximas elecciones. Así que pendiente. Y don Máximo estuvo hoy en Bayamón, llegó a la Casa Alcaldía y habló con el alcalde y hay buenas noticias. Vengo con eso ya mismo. Bueno, sin Marie Fleming, Alex Delgado y Aníbal Sloan. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Buenas noches y bienvenidos todos. Buenas noches, Ferdinand, a mis compañeros. Buenas noches, Puerto Rico. Bueno, los números tanto de Noticel inicialmente como hoy, los del periódico El Nuevo Día, traen números interesantes para el candidato a la gobernación del Partido Independentista, don Juan Dalmau. Juan, saludos, bienvenido. Saludos, Ferdinand, un placer estar de vuelta y saludos al panel, un placer estar con ustedes en la noche de hoy. Gracias. Juan, dame tu impresión inicial, ¿cómo te sientes tanto con los primeros números de Noticel hoy, los cambian los números con el periódico El Nuevo Día? Dame tu análisis para empezar el juego. Mira, básicamente una encuesta a estas alturas es un retrato de un momento muy cercano, ¿verdad?, a poder anticipar cuál va a ser un resultado electoral. Yo tengo que decir que aún así, cuando se comparan estos números a los mismos números que yo obtuve en esta fecha para el cuatrienio pasado, o los números de las propias encuestas que habían realizado ambos medios, representan un aumento significativo, incluso en algunos escenarios con la encuesta de Noticel, yo obtengo el primer lugar. Y yo eso lo asumo con mucha humildad y lo asumo también con una enorme responsabilidad de trabajo que tengo que realizar. Esto no se ha acabado, apenas comienza. Cuando ve los números hoy del Nuevo Día, que no le da la misma nota o la misma percepción que tenía la gente con el tema de Noticel, no la tiene la alianza en el Nuevo Día. Tanto Victoria Ciudadana como sus líderes aparecen bastante rezagados o muy rezagados. ¿Te hace repensar el tema de la alianza o vas a seguir con el mismo movimiento que vas a tener presente? No, mira, yo al contrario, me reafirmo, porque son dos encuestas que miden dos elementos distintos. En el caso de Noticel, era una encuesta de intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? En el caso de la encuesta del Nuevo Día, esta primera etapa, veremos las próximas etapas. Esta primera etapa es un poco difícil de definir porque lo que preguntan es por personas, cómo aprueba, si es neutral, desaprueba o no tiene opinión. En ese sentido es muy difícil porque tú puedes incluso aprobar a dos o tres líderes de partidos políticos que te caigan bien o que te parecen que ha hecho una buena gestión. Así que es muy difícil extrapolar eso a un apoyo electoral. Lo que sí es importante, y lo señala el Nuevo Día, es que de todos los candidatos o de los líderes que fueron encuestados, el que ha tenido un aumento más alto en verdad, en la aprobación, he sido yo, con un aumento de 7 puntos desde la pasada medición que hizo el Nuevo Día cerca de noviembre. Usted dice que los resultados de la encuesta del Nuevo Día, en estos casos, apuesta a que los electores van a hacer historia. ¿En qué particularmente usted se refiere a que los electores van a hacer historia en estas elecciones? Me refiero a que en mi caso, cuando uno mide que las encuestas pueden establecer tendencias, y cuando mides que en la encuesta del Nuevo Día, en las pasadas elecciones, a esta misma fecha en marzo, yo obtenía entre un 4 y un 5% en los distintos escenarios primaristas que había en aquel momento del Partido Popular y del PNP, el que en este momento todavía no se ha dicho cuáles van a ser los resultados de la candidatura a la gobernación, pero en este momento, que yo en aquel tiempo obtenía entre un 6 y un 7% de aprobación, ahora estoy en un 26%, uno puede medir unas tendencias en todos los sondeos informales que no son científicos, pero en el caso de la de Noticel, que es científica, el hecho de que yo apareciera en todos los escenarios, si no en segundo lugar, en primer lugar, eso puede marcar una tendencia y es histórico porque eso jamás había sido número de un candidato. Pero no estamos hablando de que usted va a ganar la gobernación. Bueno, ese es mi propósito, para eso trabajo, ¿verdad? Para lograr un cambio histórico en lo que ha sido la gobernanza del bipartidismo. A eso me refería con hacer historia, el girar el timón a los que han sido los gobiernos de turno que nos han llevado a la quiebra, a la pobreza y la marginación. Ustedes luchan desde hace varios años contra lo que han llamado el bipartidismo. Sin embargo, la encuesta del Nuevo Día coloca al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático entre los primeros 5 en percepción positiva
de los ciudadanos, mientras coloca al PIB y al movimiento Victoria Ciudadana en los dos últimos lugares, 19 y 20. ¿Qué usted entiende por eso? Yo entiendo que tienes que examinarlo con las mismas mediciones que se hicieron en el pasado. En el pasado, el Partido Popular y el PNP aparecían con un 40 y tanto, con un 50 y pico % entre aprobación o más o menos aprobado. Hemos visto una tendencia, contrario a lo que señala el Nuevo Día con mi candidatura, hemos visto una tendencia de desgaste. Igualmente ocurrió en las pasadas elecciones, fueron los números que obtuvieron más bajos en su historia. El gobernador Pierluisi obtiene un 32 algo % de los votos, el del Partido Popular un 31 % de los votos. Sin embargo, la candidata de Victoria Ciudadana obtiene 14, yo 14. O sea que yo veo que, aunque la encuesta, de nuevo, en esta etapa es muy difícil medir, porque pueden favorecer a distintos candidatos o partidos, yo creo que la tendencia es favorable para nosotros, pero falta mucho por definir, Aníbal. Claro, históricamente el Partido Independentista y sus candidatos apuntaban a que el PIB iba a gobernar para solucionar, que su tarea principal iba a ser solucionar el problema del estatus y descolonizar a Puerto Rico. Criticaban a los candidatos del PPD y del PNP porque les señalaban que ellos venían a administrar la colonia. En el caso del Partido Independentista, las elecciones pasadas, y por lo que veo va a ser la misma dinámica en esta, modificaron o ha modificado esa tarea principal. Ya ahora dicen que vienen a gobernar y que pues sí atenderán el tema del estatus, pero que su tarea principal va a ser administrar lo que criticaban antes, la colonia. Esa modificación, eso que yo percibo, y creo que mucha gente, de que se han alejado del tema de la independencia, cree que es parte de esa simpatía que hay día sobre usted, que no la hubo quizás en el 2012. Pues mira, Alex, yo tendría que decirte que en el pasado es cierto, tal vez en la década del 70, el 80, los 90, donde el énfasis era un voto por el PIB, era un voto por la independencia, más allá que la descolonización. En la medida en que fueron cambiando los escenarios políticos, el país fue aprendiendo que las elecciones generales no son plebiscitarias, no están las fórmulas de estatus planteadas. Eso dio una oportunidad para plantearle al país el que en las elecciones generales tú vas a confiar en quién va a dirigir la administración pública en Puerto Rico. Y ahí no se decide el estatus. El PNP en los últimos 55 años ha gobernado 31 años. No ha llegado. Esa era la narrativa del PPD. El estatus no está en issue en las elecciones generales. Ahí es que yo iba a esta parte. Para mí el estatus está en issue. Lo que pasa es que no se resuelve el día de las elecciones. Lo que se resuelve es votar por alguien que tome en serio un proceso de descolonización democrático que permita que los puertorriqueños puedan atender ese tema, pero eso no se va a resolver en las fórmulas el día de las elecciones, será en otro mecanismo democrático. Usted está diciendo que ahora, en el 2024, un voto por el PIB no es un voto por la independencia. Bueno, no puede ser en términos de la elección general. Pero naturalmente que cuando impulsemos un proceso de descolonización, los que creen en la estadidad defenderán la estadidad, los que crean en la fórmula de libre asociación o fórmula de asociación defenderán esa. ¿Y el Partido Independentista defenderá la independencia? Pues nosotros entonces, tenemos ¿voto por la independencia o no es por la independencia? No es un voto por un proceso de descolonización en donde yo no escondo quién yo soy. Yo vengo como el único partido que lleva en su nombre su razón de ser, que es un partido independentista. El PNP no es partido estadista, el Partido Popular no es el partido del Estado Libre Asociado. Lo que estoy diciendo es que eso no se resuelve en las elecciones generales con las fórmulas de estatus. Pero ¿cuál es el mensaje que le mandamos al Congreso si se elige a un candidato que obviamente es pro-independencia y quiere la independencia para Puerto Rico? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando? El mensaje es que elegimos un candidato que está dispuesto a iniciar un proceso serio, inclusivo, democrático, para que los estadistas definan su opción, los que creen en la fórmula de asociación definan su opción, los independentistas defenderemos en ese otro proceso lo que creemos que es la independencia, y yo defenderé la independencia. Pero eso no es lo que se define en términos de lo que es independencia estadidad. Eso no es lo que se resuelve en las elecciones, y esa es la verdad. Lo ha demostrado en 55 años. 31 años el PNP en el gobierno de la estadidad, igual el Partido Popular. Gana Juan Dalmau una gobernación. Y al otro día no viene la independencia, pero yo no vengo a imponer la independencia. Pero vas a iniciar un proceso de descolonización donde ustedes van a impulsar desde la gobernación la independencia. No, desde lo que serían los representantes del Partido Independentista en una asamblea de estatus. Cuando Rubén Berríos dijo que con una elección suya comenzarían el camino a la tierra prometida, la soberanía y la independencia de Puerto Rico, ¿es así? Es iniciar un proceso de descolonización que yo confío, ¿verdad?, a la tierra prometida. Y a convencer al pueblo de Puerto Rico de que para nosotros la independencia es la tierra prometida. Pero la realidad es que cuando, ¿verdad?, en ese proceso de estatus, si ganan los estadistas,
irán los estadistas a defender su opción. No voy a ir yo como gobernador a menospreciar o a menoscabar los esfuerzos que ellos realicen. Y yo no vengo como gobernador electo a imponer la independencia porque sería antidemocrático y contrario a la voluntad del pueblo. ¿Y permitiría el ELA actual como una fórmula? No, tendría que ser entre fórmulas no coloniales. ¿Usted como gobernador? Tendría que ser con fórmulas no coloniales y territoriales. Ya el país votó sobre ese tema y lo superó. Ayer, Dalmau, tuvimos aquí el panel político que tenemos los lunes, está Víctor García, Tomás Rivera Chat y Jorge Colbert, y salió un debate muy interesante sobre el tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a ver lo que pasó para ver cómo tú reaccionas. Anuncia la repartición de una súbita ganancia para Luma de 672 millones de dólares extra. Nos están matando. Cualquier candidato a la gobernación, como Juan Dalmau, podría decir que no va a pagar. Pero vamos, que lo diga. Bueno. Oye, tú que diga que... como candidato a gobernador que no va a pagar la deuda ni de los bonistas ni de nada, cuando si él logra la gobernación, que diga eso. Juan Dalmau, si gana, ¿va a pagar la deuda o...? Pero es que, habrán firmado el acuerdo y el requete acuerdo. ¿Tú no entiendes que esto lo van a decidir en 60 días? ¿Pero cuál es la contestación a la pregunta? Que es sencillo. Juan fuese gobernador ahora y no se hubiese equivocado el resultado de la vez anterior. Hombre, yo no sé. Bueno, estuvo bien caliente ese debate ayer, pero ¿qué haría Juan Dalmau? Porque él no nos dijo, yo no sé, y no nos pudo contestar a ninguno de los cuatro. Pues mira, primero, yo como gobernador y cualquier otro que fuese gobernador, nosotros vamos a heredar las consecuencias ya finales y firmes de los acuerdos de plan de ajuste de la deuda. Esa es la verdad, como ahora. La diferencia es que, contrario a lo que yo... no he escuchado de los demás candidatos, yo estoy dispuesto a dar una batalla para alterar las condiciones de esos planes de ajuste de la deuda. Pero no puede ser ya agotándolo en la vía judicial, porque la vía judicial va a estar cerrada, porque van a ser ya decisiones finales y firmes de la juez Laura Taylor Swain. Por lo tanto, hay que utilizar la vía política, que se refiere a lo siguiente. Desde el primer día insistir en el Congreso de los Estados Unidos, buscando el apoyo de amplios sectores en Puerto Rico, para poder... eliminar la ley promesa y eliminar la Junta de Control Fiscal. Pero ciertamente vamos a heredar lo que van a ser determinaciones finales de tribunales. Ahora, lo que sí puede hacer es cumplir lo que había dicho anteriormente. Si usted se convierte en gobernador, a la Junta ni un vaso de agua, cortarle el presupuesto. Esa es una de las medidas de presión que podría ocurrir en un momento si la Junta comienza a adoptar medidas penalizantes, porque ya han dicho que no se quieren ir. Pero hay que agotar cada instancia en cada momento. Por ejemplo, un segundo paso tiene que ser un proceso de descolonización, porque la Junta es consecuencia de eso. Por eso he dicho que en otro proceso habrá uno de descolonización, en donde yo aspiro, Alex, en que en la definición de independencia haya una negociación sobre el tema de asumir responsabilidad sobre la deuda por parte de Estados Unidos. Espero que los estadistas hagan lo propio, los de la Libre Asociación también. Yo creo que aquí hay un consenso de pueblo de que estos planes de ajuste de la deuda que nos condenan por 50 años, no podemos esperar a que pasen los 50 años pitando como quien pasa por un cementerio. Tenemos que enfrentar esa realidad. Los que la heredemos a partir de enero, tenemos que combatirla. Gracias, Juan. Ya hablaremos de este tema. Vamos a ver cómo termina el tema de los números, encuestas, resultados. Y la semana que viene volvemos a hablar para conseguir conocer tu opinión sobre estos temas. Bueno, cuando regrese, precisamente vamos a presentar todos los detalles de esta encuesta que ha salido hasta el día de hoy. De hecho, acaba de salir un resultado que nadie esperaba, que es el de la encuesta de los resultados sobre la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Tenemos los números también. Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y la discusión continúa. ¿Cómo cree que impacta la alianza entre el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana a la candidatura de Juan Dalmau? La discusión, como les mencioné, va a continuar y nosotros necesitamos que usted siga votando en la encuesta, claro. Así que aproveche, levante el teléfono y escanee el QR code que aparece en pantalla. Además, Don Máximo ya tiene un nuevo hogar temporero y hoy le mostramos el emotivo momento cuando recibió las llaves de su nuevo apartamento. Eso de verdad que le va a encantar. Pero paso contigo, Ferdinand. Bueno, mis amigos, ¿quién gana? ¿Quién gana las próximas elecciones? Vamos a dar un detalle aquí. Por ejemplo, quedan 89 días solamente para las primarias, 245 días para las elecciones. Y aquí está nuestro panel político de los martes, don Charlie Delgado, el ex candidato a la gobernación del Partido Popular, ex alcalde Isabela. Charlie, saludos. Saludos, buenas tardes. Joan Rodríguez Bebe, la senadora. Senadora, bienvenida. Y también el ex alcalde de San Juan, don Jorge Santini. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero que hoy aprovechemos estos datos que acaban de salir por el periódico Nuevo Día de esta mañana y ahora en la tarde para conocer la opinión de ustedes y
de otros temas. Le voy a pedir a Jorge Colbert que adelante unos datos particulares de lo que ha salido inicialmente y seguimos conversando y analizando entre todos aquí. Adelante, Colbert. Así es, Felinán, la encuesta del Nuevo Día. Hoy sale la primera parte. Estaremos en los próximos días mirando los detalles. Todavía no hay votaciones, por lo menos en la primaria del Partido Nuevo Progresista esta mañana. En el Partido Popular sí, pero ¿cuáles son los datos más importantes en las percepciones que presenta el Nuevo Día en el día de hoy? Bueno, los candidatos con las mejores percepciones, es decir, que la gente tiene unas opiniones positivas sobre ellos, interesante. Jennifer González con un 45% se convierte en la figura de los mejores números en términos de positivos. En el caso del Partido Popular, la segunda posición, Pablo José Hernández con 35%. El presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, a solo un punto, se convierte en la tercera figura. Don Miguel Romero, alcalde de San Juan, con unos números altos, 33%. José Luis Dalmau, el presidente del Senado, un 32%. Y Juan Zaragoza con 31%. Un dato interesante, de los primeros seis, cuatro son del Partido Popular en ese margen aprobación o de por lo menos de percepción positiva. ¿Quiénes son las figuras que aún con números positivos, pero tienen unas diferencias en ese sentido? Javier Jiménez con 22% de positivo. Javier Jiménez lo que lleva es mes y medio de candidato. Estos son números muy buenos para él, para la candidata a la gobernación. Terestela González, que acaba también básicamente de comenzar su campaña para San Juan y no está en los medios, 21%. Elmer Román con un 20% como candidato a primarista del Partido Nuevo Progresista. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, 19% de positivo. La senadora Joan Rodríguez Bebé, 17%. Con ese número, la senadora Rodríguez Bebé está sembrada en el Senado, sin duda alguna, y Manuel Natal con un 16%, distante del alcalde Miguel Romero. Vamos a los partidos, un dato bien interesante. El Partido Nuevo Progresista, 39%, este es el número exacto que sacó el PNP en el 2020. Y en el caso del Partido Popular, 35% fue el número exacto que sacó el PPD en voto íntegro. Proyecto Dignidad se convierte en el tercer partido en términos de opinión favorable, 18%. El Partido Independentista crece con un 14% y el Movimiento Victoria Ciudadana un 13%, que es un punto más de lo que sacó en el 2020, que fue 12.2%. Muy interesante los partidos, sobre todo Proyecto Dignidad, sorpresa, se convierte en la tercera opción política con mejor percepción en el público. Ok, en la tarde, y creo que ahora en unos minutos volvamos otra vez contigo para... porque hace escasamente como una hora, hora y media, que el Nuevo Día también publicó los resultados, de forma sorpresiva, porque no lo esperamos, publican los resultados de quién ganaría la primaria entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz. Y es interesante el resultado. ¿Puedes preguntar, Alex? Sí, Jorge, en el caso del PNP en las elecciones pasadas, ¿qué por ciento de voto íntegro tuvo más o menos? Si lo recuerda. Sí, el PNP sacó exactamente... 39. 39%. Y el PPD, 35. 35. ¿Y de dónde aumenta Proyecto Dignidad para llegar a un 18%? Proyecto Dignidad en la pasada elección sacó 6.70%, está en 18, por lo menos en percepción. Y dato interesante, Alex, el PNP sacó más votos en la papeleta estatal. Hay tres papeletas, estamos hablando de la gobernación. Sacó 39, el gobernador 33, el PPD sacó 35%, que es un número exacto que sale en el día de hoy. Ok, ¿cómo afecta esto? Les pregunto a ustedes tres, que los tres son o fueron figuras muy importantes, reconocidas y tuvieron encuestas y la senadora que está en una posición muy importante. ¿Cómo afecta positiva o negativamente estos resultados a 89 de las elecciones, Charlie? Bueno, comienza a influenciar definitivamente, ¿verdad?, en la decisión que el pueblo próximamente va a estar tomando. Obviamente hay mucho espacio aún en la política, como se dice, un día es mucho tiempo, así que queda mucho espacio para que estos números sigan cambiando. Obviamente estas encuestas van a ayudar a cada candidato a hacer los ajustes necesarios en sus campañas para comenzar entonces a ganar adeptos. Así que yo creo que esto estamos hablando en este momento de percepciones del pueblo, no es una intención de voto, pero obviamente comienza a dar un camino claro, ¿verdad?, de qué está pensando el pueblo. Sí, independientemente de la validez que cada cual le otorgue a estos resultados, la realidad es que esto genera opinión pública. Aquí, desde mi perspectiva, yo creo que es bien importante para mí, como senadora de Proyecto Dignidad, destacar lo que dice Jorge. O sea, Proyecto Dignidad se ha posicionado en el tercer partido con mejor proyección o opinión favorable en tan solo 4 años, por encima del Partido Independentista, que lleva 7 décadas de fundado,
y por encima de Victoria Ciudadana, que no solamente lleva estos años como estructura política, sino que sabe que obviamente también lleva los años anteriores cuando Lugaro fue candidata independiente. ¿A qué atribuye usted que usted tenga los peores números dentro del grupo de estos seis, que sea prácticamente la penúltima, está con los peores números en términos de percepción? Sí, pero si se fija, la percepción negativa, estoy entre los números más altos, es decir, que soy de las que mejor, menos percepción negativa tiene. Además de eso, yo he ido en aumento, igual que el partido ha subido en lo positivo y bajado en lo negativo. Igualmente en mi candidatura, yo he subido en lo positivo y he bajado en lo negativo en comparación con encuestas anteriores. Pero además, tenemos que tomar en cuenta que este tipo de ejercicio no mide iguales con iguales, mide chinas con botella. Es decir, una senadora con un candidato a la gobernación, con un candidato a la comisaría residente, con una estructura política, con un candidato a la alcaldía. Y me parece a mí que eso es un desacierto metodológico y que se debería, una futura ocasión, medir chinas con chinas o botellas con botellas, los senadores, los representantes, los candidatos a la alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Ole, en el caso del PNP, quiero tornar a decir, pero en el caso del PNP, que ahí nuevamente, en este caso, Noticel puso con una desventaja, una opinión desfavorable al desempeño del gobernador, y Nuevo Día hace lo propio. Y yo recordaba un poco que fue Jennifer González que un poco puntualizó eso en su primer anuncio cuando dijo, me estoy lanzando porque esto va por mal camino, porque no hay un buen desempeño del gobierno. Parece ser que ella tenía una encuesta muy parecida a estas dos también. Bueno, yo tengo que concurrir con los compañeros de que esto es una herramienta de trabajo. Yo no creo que sea cuestión de ver cuál es el más bueno o el menos bueno o el más malo o el menos malo. Ciertamente es un instrumento que crea opinión pública e impacta a la gente. Para Jennifer González definitivamente es muy positivo que aparezca con una percepción mejor, más favorable que la de Pedro Pierluisi, pero estamos a 80 y tantos días de las elecciones. Todo esto puede cambiar. El que se recueste o se siente en esa silla puede correr peligro. En el caso, quiero traer el juego, porque esta encuesta se hizo antes de la gran noticia del alumbramiento de la comisionada residente. ¿Cómo esto puede afectar positiva o negativamente todo esto, la campaña, si esto lo va a ayudar a crecer o lo puede limitar? Y también los resultados del Partido Popular, que los tenemos ahí, los vamos a traer ahora tan pronto regresemos a la pausa. Termino el pirigame y regresamos a arrancar a jugar pelota dura. No se vayan. Bueno, mis amigos, arrancamos a jugar pelota dura en nuestro horario estelar de las 7 de la noche. Sigo con nuestro equipo, Sinmarí, Alex y Aníbal Sloan, y también analizando los temas prioritarios del país. Estamos analizando los últimos datos, o los primeros datos presentados por la encuesta del periódico El Nuevo Día, y estábamos analizando datos particulares que trae Jorge Colbert, entre ellos el que acaba de romper hace un instante, donde establece los márgenes que hay entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza. Colbert, voy contigo nuevamente. Así es, Felidán, dentro de los números que ha presentado El Nuevo Día, recuerden que estamos hablando todavía de percepciones, opiniones y notas A, B, C, D, F, y de percepciones positivos y negativos. Mañana es que se empiezan a dar números oficiales de primarias, pero hoy ha salido unos números interesantes. Vamos primero a los candidatos, la percepción de los candidatos a la gobernación. Uh-huh. Estos son los candidatos, los primeros cuatro que están en primarias, y lo que es Juan Dalmau y Javier Jiménez, que ya son candidatos oficiales. Es decir, los primeros cuatro son aspirantes bajo el código electoral porque van a primaria, y los otros dos ya son candidatos oficiales. La persona que está al frente en percepción y en notas o expresión positiva de los electores, Jennifer González, 45%, una ventaja significativa sobre el gobernador Pedro Pierluisi. Pero vamos a la segunda posición, Jesús Manuel Ortiz, 34%, el segundo candidato a la gobernación con mayor opinión favorable. Juan Zaragoza, 31%, solo 3% de Jesús Manuel, bastante cercano. El gobernador, 30% en posición. Eso quiere decir que hay una diferencia entre Jennifer González y Pedro Pierluisi de 15%. Juan Dalmau, 26%. Recuerden que él sacó 13% en la pasada elección, que puede haber un crecimiento, y Javier Jiménez, que acaba de llegar con un 22%, son un número muy bueno para un candidato que acaba de llegar. Vamos ahora a la primaria del Partido Popular, que es un número que acaba de salir hace una hora y media. Han publicado los resultados que se esperaban para mañana. El número de estos son electores únicamente del Partido Popular, 360 de los 1,000 encuestados.
se identificaron como populares y están expresando su preferencia de voto en la primaria del Partido Popular. Jesús Manuel Ortiz obtendría 64% del respaldo de los populares en una primaria si fuese el día de hoy. Juan Zaragoza, 33%, una ventaja bastante significativa. Y hay un 3% de populares que dice estar inseguro. Así que si hoy fuese la primaria, Jesús Manuel Ortiz ganaría básicamente 2-1 en la primaria popular. ¿Cómo lo ves, Charlie? ¿Cómo tú ves este margen? Tú que estuviste en encuestas donde salías muy abajo. Sí. En procesos como este. Sí, obviamente en aquella ocasión éramos tres candidatos, hablamos ahora de dos candidatos y son números altos, ¿verdad? En el momento en que estamos en esta campaña, esto resulta ser números altos donde ya la gente comienza a identificarse. Veo que Jesús Manuel pues tiene un número bien alto, lo que implica que Juan Zaragoza tiene mucho trabajo por hacer de aquí en adelante. Y máximo que hay un número muy reducido de personas que no están seguros. Exacto, 3%, que eso es un factor bien importante, o sea que estamos viendo que la gente se comienza no a decidir porque no ¿Botón del pánico Zaragoza, botón de alarma? Bueno, yo creo que tiene que mirar, ¿verdad? Otros renglones de la encuesta también pues lo siguen poniendo por debajo de Jesús Manuel. Así que yo creo que hay mucho trabajo que realizar. Por ejemplo, hablábamos también en la encuesta sale de cómo los temas, el dominio de los temas. Pues Jesús Manuel sale dominando en todos los temas el dominio público de cada uno de esos temas. Así que yo creo que hay mucho trabajo que realizar en la campaña de Juan. Vamos a ver la próxima gráfica para coger la opinión de ustedes entonces de los candidatos a la gobernación. Sí. Donde aparece una ventaja tan amplia de Jennifer sobre Pedro y también los números, ¿qué le parece a Javier Jiménez entrando al juego por primera vez con un 22% de reconocimiento o percepción positiva? Bueno, en términos generales, ciertamente según esta gráfica, el bipartidismo PNP y Partido Popular sigue aventajando, ¿no? Tiene una ventaja sobre los demás candidatos. Sin embargo, el bipartidismo de la Alianza, representado por Juan Dalmau, cuando se compara con el candidato Javier Jiménez, la diferencia es de apenas 4%. O sea, es una diferencia relativamente pequeña. Y eso llama la atención porque Juan Dalmau es un candidato que ha estado trabajando por esta candidatura desde el 2020. O sea, lleva activamente... ¿Qué quiere decir? ¿Que falta mucho por crecer de Jiménez? O sea, quiere decir que están bien pegados. Para Javier Jiménez haber comenzado y ni siquiera todavía haber hecho el lanzamiento de campaña, esa diferencia entre el bipartidismo de la Alianza y Javier Jiménez es bien corta. O sea, bueno, yo tuve 10 segundos para brincar rápido a lo de Jennifer y esto, y sé que tienes a nivel, tienes preguntas. Y lo de Jennifer y lo de Pedro. Javier Jiménez es un potencial candidato a la gobernación con seguir creciendo sus números y convertirse en una figura de contienda fuerte. ¿Tú lo ves así? A mi parecer sí, ¿sí? Definitivamente. Jorge. Definitivamente, lleva muy poco en esa ruta y tiene unos números que son asombrosamente cercanos al del PIB, que ha dado más vueltas y más viajes que la Colón y las Carabelas cuando descubrió América, y tiene un escaso 26 con una alianza. Así que en ese aspecto, pues yo creo que el PIB va a tener que... Fíjate, sería interesante saber, perdóname, pero que sería interesante saber qué ocurre con el candidato de Victoria Ciudadana. Sí, que ni siquiera lo tomaron en consideración. Exacto. Sí, si lo está tomando en la cuenta, la encuesta en consideración. Que va a votar por Juan, imagínate. Yo le quiero preguntar a Jorge Santini, quedan 3 meses para las primarias. El gobernador Pedro Pierluisi tiene la increíble cifra recaudada de $5 millones. Sin embargo, no ha comenzado la campaña contra Jennifer González. ¿Cree que está a tiempo para acortar esa distancia y prevalecer o cree que ya se le está haciendo tarde? Bueno, mira, ciertamente esos números de 45 y 30 son significativos. ¿Cómo cambian en 80 y tantos días? Pues tendrá que ver con la campaña que haga cada cual. Él tiene una cifra de dinero abrumadoramente mayor. Yo no sé... ¿Cuándo lo va a usar? ¿Ah? ¿Cuándo lo va a usar? No sé. ¿Cómo va a masificar la utilización de esos dineros? Pero ciertamente faltan 80 y tantos días y ambos tienen que hacer un trabajo duro. Uno, porque si eso refleja una realidad, tiene que trabajar para subir y no bajar más. Y la que está con 45, que es Jennifer González, que tiene una simpatía y una percepción mucho mejor, tiene que mantenerla y mantener las posiciones altas cuando uno llega a ella. Es difícil, así que me parece que ambos tienen que trabajar duro la campaña, pero ¿cuándo va a usar el comité y el equipo? Oye, gastar 5 millones de pesos en 90 días no es fácil. No, es bien difícil. Le va a sobrar el dinero. Bueno, fíjense, nosotros nos fuimos a la calle a preguntar a la gente a ver si estaba en sintonía la encuesta con a la gente que encontrábamos en diferentes establecimientos. ¿Qué encontramos? Vamos a verlo. ¿Qué fueran hoy? ¿Usted votaría por Jennifer o Pedro? Por ninguno de los dos.
Por Jennifer. Jennifer Gonzalo, Pedro Pierluisi. Pedro. Por Jenny. Pedro Pierluisi o Jennifer González. Jennifer. Sí. Jennifer González. Si las elecciones fueran hoy, ¿tú votarías por Jennifer o por Pierluisi? Por Jennifer. No le tengo confianza a nadie. Jennifer o Pierluisi. Pierluisi. Está difícil eso, pero bueno, no sé, entendería yo por Jennifer. Honestamente, te diría, para malo conocido, el mismo Pedro Pierluisi. Bueno, wow. Un poco de ventaja de Jennifer, pero va a estar, va a estar bien cerrada. Ahora, pregunto, la encuesta comienza casualmente 4 días después de que la comisionada da luz. Esa, uh-huh. ¿Ese tipo de eventos tienden a influenciar ¿verdad? Lo que la gente piense o no necesariamente? Sí, definitivamente sí, porque genera simpatía. No, y hemos visto un incremento de ella sobre el tema de su embarazo, el nacimiento de sus hijos. Es como un reality show, o sea, ¿no? En el sentido de que se muestran los bebés y aquí la foto en el hospital. Y después me lo llevo a la casa. Oye, a la gente le gusta ese tipo de publicidad. Este es un país que todavía, con todos los problemas que tenemos en muchas familias en Puerto Rico, aprecia y admira la familia. Claro. Y al ella recibir en su familia a los gemelos, que gracias a Dios también nacieron viables y nacieron bien, y llegar a su casa, aprender a utilizar los asientos protectores y demás, eso es algo que es tierno, es simpático, tiene que producir. Eso ayuda. ¿Sí o no? Ayuda, claro, ¿ayuda? Que ayuda. ¿Cómo claro no ayuda? Que ayuda, por eso hay que esperar el momento realmente de la contienda política. Yo cuando que tengan que enfrentarse en la discusión. Cuando lleguen los debates, esto puede cambiar. Claro. Sobre todo las propuestas, porque hemos escuchado a Jennifer con muchas propuestas. Todo ha sido mucha publicidad positiva. Proyectando imágenes positivas, pero yo no la hemos escuchado sobre los temas. Ha habido momentos en que ha hablado de algunas cosas que haría o no, pero yo creo que ambos candidatos, y me refiero a los candidatos de mi partido, yo creo que es hora que, independientemente de que no hemos llegado a la primaria, yo creo que es hora de empezar a hablar de propuestas en el caso de convertirse en gobernador. Hay uno. Hay un detalle que traigo, y es que la misma encuesta también del Nuevo Día hace como una evaluación del desempeño del gabinete del gobernador y le da muy mala percepción. O sea, la gente tiene muy mala percepción del gabinete. Y yo pregunto, y le pregunto a los tres, ¿cuán importante es que ese gabinete del gobernador se active? Vital. O sea, hoy mismo yo hacía un ejercicio en Noti1 por la mañana de las páginas noticias positivas de los miembros del gabinete en anuncios del gobierno. ¿Qué estoy haciendo por el país? En el Vocero habían dos artículos y en el Nuevo Día habían tres, uno de ellos de Mellado, que está aquí. Fuera de eso, no hay noticias, o sea, provocadas por los jefes de agencia que están contratados para hacer trabajo por Puerto Rico. De hecho, yo creo que el funcionario de esta administración que más exposición pública ha tenido es precisamente el secretario de Salud. Oh, sí. Uh-huh. Los demás yo creo que han brillado por su ausencia. Pasan los programas de radio, de televisión, y uno no ve funcionarios del gobierno defendiendo la obra del gobernador. Así que vemos un gobernador prácticamente solo cargando con su campaña, sin ningún apoyo de su equipo de trabajo. Y de hecho, en el caso de Mellado, que acabo de ver que está ahí, que bueno, no lo veía hace unos días, ha estado en la palestra pública con issues sumamente sensitivos de pandemia, de asuntos de los planes médicos, de las acciones que hay que tomar. Yo fui alcalde, yo tuve un gabinete. Yo creo que el gabinete tiene que estar presente, o sea, el gobernador, en este caso el alcalde, pues el alcalde no puede abordar todos los temas él solo, tiene que abordarlos todos porque es el capitán del barco, pero el gabinete es importantísimo y si el gabinete brilla por su ausencia, hay problemas. A Pierluisi está como en un momento determinado, hay veces que tiene dos conferencias de prensa, tres conferencias de prensa al día, dos, tres comunicados corriendo. Realmente, cuando todo eso lo puede ir sacando los propios jefes de agencia, no sé cómo lo ven ustedes. Santini, usted fue alcalde de San Juan y presidente del PNP en San Juan. Juan, ¿cómo ve la contienda entre Miguel Romero y Manuel Natal? ¿La ve igual de pareja que lo que fue el 2020? No. Uno no se puede dormir, y como decía Carlos Romero, que paz descanse, hay que correr asustado, pero yo creo que los números de Miguel van muy acorde con su trabajo y su desempeño. Miguel ha hecho un trabajo excelente, lo sigue haciendo. Tiene un estilo de movimiento continuo que creo que le ha venido bien y ha podido amasar la simpatía de la gente. Así que yo creo que está bien distante de Natal. Okay, si Santini, brevemente, me gustaría una reacción suya a las declaraciones que hizo Eliezer Molina recientemente, donde lo señalaba a usted y a Tomás Rivera Chats sobre supuestos actos delictivos contra unas menores que se ocurrió en una finca y luegamente no había...
Pero él no se admitió que no tenía evidencia. Que no tenía evidencia sobre eso. Bueno, ¿cuál hay una carta donde su abogado es el que dice que no tiene evidencia de ningún tipo y que no sabe si existe evidencia de la que le... Yo creo que esa es una de esas personas que no debería tener espacio alguno en la palestra pública ni en el servicio público. Son personas valerse de un tema que va más allá del insulto a unos candidatos, que va precisamente a utilizar el tema de abuso de niños y de menores para ganar prebenda. O sea, y en el caso de Tomás Rivera Chat, que es un asco lo que hizo con respecto a Tomás Rivera Chat, y en el caso mío se le añade un agravante que yo llevo casi 12 años, salvo el programa pasado y una que otra vez que he salido, totalmente silencioso y callado. Yo creo que este es de esas personas. Yo creo que es un degenerado, creo que es un criminal y creo que es una crápula que no debería tener espacio en el quehacer público de este país. Bueno, no tengo más tiempo, me tengo que ir corriendo, me seguí por unos minutos. Gracias a los tres, se los agradezco. Buenas noches. Bueno, gracias, Colbert, por la información que ha traído hoy. Mañana tiene trabajo, Colbert, intensamente, porque hay más números que van a estar saliendo y nosotros con mucho gusto los vamos a recoger aquí y a analizar. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de don Máximo, que llegó hoy, el alcalde Bayamón lo recibió, y también vamos a hablar con el secretario de Salud, que parece ser que no trae buenas noticias. Vamos a hablar con él, venimos rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand, pero antes usted votó la encuesta Claro y el 37% dice que la alianza le aumenta los votos a Juan Dalmau, mientras un 63% dice que le resta los votos. ¡Ay, ay, ay! Además, le advertimos de los aumentos en contagios. Hoy llega el secretario de Salud tras dispararse los casos positivos en toda la isla. ¿De qué estamos hablando? Al regreso le decimos, usted no se retire, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, señores, uno de los momentos más interesantes y emotivos, conmovedores de este programa, lo tuvimos la semana pasada con don Máximo y hemos seguido atendiéndolo poco a poco. Hoy don Máximo tuvo la oportunidad de visitar la Casa Alcaldía. Recuerdan ustedes que el alcalde se comprometió en darle la mano al hombre y llegó por primera vez allí. ¿Qué pasó? Pues Kimberly se fue con él y esta es la historia. De conocer la historia de don Máximo, el piragüero de 77 años que añora una mejor calidad de vida, llegamos hasta su casita en busca de soluciones y esto fue lo que encontramos. Aquí está el tallercito mío. ¿Y qué le pasó? Que le cayó un tronco. Aquí yo guardo todo, porque no me queda más remedio, porque esta casa es chiquita. Todo lo tengo así en el piso porque no hay más nada. No tengo dónde poner nada. Mire cómo está este techo. Mire. Y el techo se filtra de un máximo. Mire lo que yo le tengo a esto puesto. Una bandeja allí y un cubo allá para recoger la lluvia, el agua de lluvia. ¿Cuánto tiempo usted lleva aquí? 20 años. 20 años con ese techo filtrándose. Con ese techo filtrándose. Yo quiero saber, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quedarse con su casita? Claro, porque es que es más incómodo. Usted sabe, después de 20 años, tantas pertenencias que yo tengo y tengo que arrancar medio mundo. ¿Usted aceptaría ser movido temporalmente a un espacio y posteriormente regresar a su casita cuando se resuelva toda la situación? Claro. Hoy le vamos a ayudar. Hoy le vamos a conseguir un lugar. Dios quiera. Bienvenido a la ciudad de Bayamón. Este es su nuevo hogar. Muchas gracias. Conocemos la situación, ¿verdad? Vamos a estar otorgándole un apartamento temporalmente. Le vamos a estar otorgando un trabajo también. Gloria a Dios. Y vamos a estar buscando en dónde construir una casa o buscar algún tipo de propiedad que podamos adaptarla a su necesidad y otorgársela con título de propiedad y todo. Si quiere, vamos a pasar ahora a ver el proyecto. Adelante, esta es su nueva residencia. Wow. Bienvenido. ¿Te gusta? Sí, está lindo. Todas estas cosas son el producto de nuestras oraciones. Yo le dije esa noche, antes de ver a Ferdinand, pero padre, tú no has contestado mi oración. Y nadie me ayuda. Y él me dijo, vuelve, pero vas a ir de mi mano esta vez. Y esto es una oración contestada. Esto es una oración contestada. Lo es. ¡Qué maravilla! ¡Qué bello! Oye, pero
fíjate la alegría de don Máximo cuando entró a la, al apartamento, ¿eh? Sin duda maravilloso, Ferdinand. Él cuando entró al apartamento realmente se emocionó y cuando finalmente se sentó y canalizó todas las bendiciones que había recibido, porque ese apartamento se lo entregaron todo equipado, le van a conseguir hasta utensilios de cocina, se lo van a entregar con una comprita, él tiene una cama, él tiene todos los utensilios que podría necesitar en una casa, que como pudimos ver, su casita en la que él está viviendo ahora mismo está pasando por muchas necesidades, sí. El techo obviamente se filtra y obviamente tiene muy poquitas cositas. Él estaba muy preocupado por sus animalitos, pero gracias a Dios, el alcalde, gracias al ingeniero... Tiene dos perritos y dos gatitos y el alcalde le dijo, lo vamos a acomodar también. Sí, le consiguieron, Ferdinand, esto es bien importante. La verdad que Ramón Luis está fuera del día. Él añoraba un trabajo. Ajá. Ramón Luis le consiguió trabajo. Mira para allá. Le consiguieron el apartamento temporal en lo que se logra resolver la situación con su casita y al mismo tiempo pues lo van a envolver en todo lo que tiene que ver con plomería y banistería, sí. Que es lo que él le gusta. Porque me dijo el alcalde que, pues, que tiene una necesidad tremenda, no hay albañiles, no hay plomero, entonces él tiene una persona diestra en eso, yo, tráemelo para acá que lo empieza y empieza mañana. Mañana empieza a trabajar. Mañana empiezan con todo el proceso de la mudanza. Él tiene muchísimas herramientas, como él te dijo. Sí. Él añora poder tener su espacio para las herramientas. Eso va, porque tengo vagones para hacer una urbanización. Ahora es cuestión de ver dónde lo vamos a poner, porque pues, como todo, hay tropiezos y hay todavía cositas que resolver con el terreno, con la casa, tipo, o sea, pero lo importante es que lo estamos sacando de allí. Y que ya tiene un techo y un lugar donde puede estar. Exactamente. Y un trabajo, por supuesto. Bueno. Exactamente. Me encantó como cerró, una oración contestada. Amén. Yo quiero aprovechar para enviarle mi reconocimiento y mi abrazo al alcalde Bayamón. Gracias. Que es tan decente y tan humilde que no quiso salir en cámara. Y él estaba allí. No, pon aquí a don Quique, que es el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero don Quique, que fue el que nos vimos ahí en pantalla. Y él fue el que estuvo ahí en todo momento recibiendo a don Máximo, a pesar de que el alcalde lo atendió y todo. Uh-huh. Yo no necesito publicidad, ni quiero publicidad, ni quiero... Atiéndelo, Quique, y yo desde acá hago mi trabajo que tengo que hacer. Así que... personas así merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento, y lo rápido que lo ha hecho, pues, nos deja a todos aquí con muy, muy agradecidos. Así que, alcalde, gracias. Y a don Máximo, bueno, pues mañana lo voy a llamar por la mañana, porque ya hoy, a esta hora ya ahorita se va a dormir tranquilo. Pero va a dormir mucho mejor de lo que ha dormido en años anteriores, en un lugar serio, con seguridad, en todas las condiciones que ya ustedes vieron. Así que... gracias, Ferdinand. No, gracias al alcalde. Gracias, Ferdinand, por haberlo traído y haber hecho todo eso. Un privilegio fue, claro. Sin duda. Bueno, voy con Kimberly nuevamente y regresamos porque el secretario de Salud está aquí. Tengo el presentimiento, sin Marí, que no trae buenas noticias con relación al COVID. Adelante, Kimberly. Ay, 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 Ferdinand. A usted en casita se le pegó el catarro. Cuidado, porque usted podría ser uno de los contagios por los que se disparan los casos positivos en la isla. Al regreso le damos más detalles con el secretario de Salud. Gracias por acompañarnos. Y escuche bien, las sentencias suspendidas realmente le hace justicia a las víctimas de accidentes hit and run. ¿Qué pasó con el proyecto de Héctor Ferrer para prohibir esto? ¿Quedó en la nada? Al regreso lo discutimos, pero paso contigo, Ferdinand. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugar pelota dura y tengo con nosotros hoy a nada más y nada menos que el secretario del Departamento de Salud, don Carlos Mellado. Secretario. Saludos a todo el país. Siempre un privilegio. Puerto Rico. Bueno, hay varias preguntas que quiero hacerle. Quiero hablar del tema del COVID porque vi un mapa forrado. Pero vamos, antes de hablar de eso, ¿cómo ha ido lo que tanto usted ha destacado? Nosotros destacamos aquí en todos lados el que la gente haga el trabajo para reinscribirse en los fondos del Medicaid. Mira, nos queda 41% de la población, ¿verdad? Wow. Seguimos con los esfuerzos. Este fin de semana vamos a estar en 4 lugares a la misma vez, 74 oficinas en toda la isla, estamos en todos los moles, seguimos con las iniciativas de los residenciales públicos. O sea, estamos de todo. Como el arroz blanco. Pero también quiero señalar algo que es importante para los médicos. Los médicos también tienen que entrar, esto no es mío, esto no me lo inventé yo, esto es requisito federal. Tienen que entrar al portal de Medicaid, inscribirse. Ahí estamos atrás también, los médicos no están entrando. Porque si ellos se inscriben, ¿qué ocurre? Ellos pueden si no ahí... se inscriben, a partir de los próximos 60 días, podrían dejar de cobrar del programa de Medicaid. Rayo. Nosotros estamos trabajando con esto directamente con los IPA, pero mira lo que pasa, los hospitales, si usted es un médico que trabaja en su oficina y va a 3 hospitales, tiene que añadirme los 3 hospitales.
y no lo están haciendo. Por eso es que el esfuerzo lo estamos haciendo con la Asociación de Hospitales, Colegio de Médicos, trabajando directamente, porque los médicos tienen que hacerlo. Después no se pueden quejar si no le paga, porque esto no es mío, esto no me lo inventé yo. Esto es requisito del gobierno federal, que es mucho, fantástico, pero eso es lo que ellos piden, pagarnos el dinero. Sí. Y tú, usted, ¿le queda cuánto tiempo a la gente a ese 40%, más o menos? Mira, ok. Porque sé que va a haber otra fecha, pero esto es hasta abril. Hasta abril. ¿Qué pasa? Ciertamente, yo no quiero hablar de extensiones porque es capaz de que me esté metiendo ahora, se sale de la fila y se va. Esto hay que hacerlo. Sí van a haber unas extensiones, pero es importante porque la gente se queja de que hay mucha fila. Hay 74 lugares más para ir, más los centros comerciales, todo de Puerto Rico, más las actividades. O sea, hay forma de hacerlo. Lo que pasa es que usted me lo deja por última hora. Y no es nada complicado, pues claro, llena un documento y ya. El documento ya viene prescrito. Si usted se mudó, pues mira, cambia la dirección. Si usted cambia el teléfono, ya lo cambia. Y firme para afuera. Y lo puede hacer por aplicación móvil, lo puede hacer donde quiera. Bueno, esperamos que la gente se siga moviendo y que baje ese 40% al cero lo antes posible. Claro. Secretario, hablemos del COVID. Hay unas gráficas por aquí que tenemos. Vamos a ver si la podemos ver. Este es el mapa de Puerto Rico y tiene 3 o 4 colores, pero en gran medida está casi todo rojo. ¿Qué significa esto? Mira, lo que pasa es que esa es la positividad. Ya la positividad no es una medida. ¿Por qué? Porque ciertamente vamos a irnos por encima del umbral de la positividad. Ahora mismo, si analizamos la cantidad de casos que hay, ha bajado a 341 semanales de 1,000 y tantos casos que teníamos. Por lo tanto, ya el COVID está bajando, era lo que se esperaba. Uh-huh. Ahora, lo que estamos aumentando es el dengue. Estamos hablando de que el dengue es la situación que es más apremiante para el departamento en este momento, porque sí estamos por encima del umbral. El umbral es 40 semanales, estamos ya casi por 40, entre 41 y 50. Ahora, los síntomas son parecidos. Ese es el problema. Ese es el problema, es que, porque yo veo a todo el mundo y tú no sabes si es dengue o es COVID. Influenza, dengue y COVID. Fiebre, dolor en el cuerpo, micoplasma, malestar general. Exacto, y en el caso de COVID influenza, pues añádele congestión. Todo. Congestión. Oye, entonces, en el dengue, pues es malestar general y fiebre, ¿sabes? Que y el eso hecho es de que el CDC haya eliminado el requisito del aislamiento. Mira, ok, vamos a eso. Es importante que se entienda que cada vez, o sea, los que están vacunados es la menos sintomatología que tiene. Por lo tanto, si usted está vacunado, una vez pasen las 48 horas de la fiebre, pues entonces nosotros pues podemos entender que ya esa persona se puede reincorporar. Si hemos sido cautelosos con esto, porque a veces la gente no sabe ni cuándo le dio la fiebre, porque a veces la gente confunde, dice, no me dio fiebre. Pero entonces tú le preguntas, ¿y usted le dio escalofrío? Sí, me dio mucho escalofrío. Eso es una fiebre. ¿Ves? Y ese es el tipo de cosas que tenemos que tratar de entender para poder entonces saber cuándo esa persona está hábil para ir a la calle o no. Es bien difícil saber, y sobre todo los que tenemos empleados y oficinas con empleados, pues cada rato está alguien con congestión. Y está el catarro, la sinusitis. Y está el catarro, entonces tú no sabes si está todo el mundo asustado. ¿Será COVID? ¿No será COVID? Se alergia, pega, no se pega, catarro. Alergia, ¿no es? Está todo, es una sintomatología está todo el mundo nasal así. Y gastrointestinal. Ahora mismo, eso es la ley del día. Ahora, son como unos, por ejemplo, lo que he estado experimentando, son como unos catarros cortos, 48 horas, algo así. Porque también está el rinovirus de temporada que va a dar. O sea, eso va a dar. Pero ciertamente, la importancia de entonces nosotros poder entender que si uno tiene tos, gotereo nasal, malestar general, pues mira, no vaya al trabajo, vaya al médico y sepa que, ¿verdad?, si tiene COVID o no tiene COVID o influenza. Secretario, yo quiero hacerle una pregunta sobre la encuesta del Nuevo Día. En la encuesta del Nuevo Día, el 63% de los ciudadanos dijeron que los jefes de agencia de esta administración, y estoy usando la palabra que se usó, son muy incompetentes o un poco incompetentes. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted entiende que sus compañeros de gabinete, entiéndase jefes de agencia, deben ser más vocales como usted o participar en programas de televisión y ayudar a la administración del gobernador Pierluisi a superar esa imagen negativa? Todo es cuestión de percepción y también hay que ver la culpa, porque al final del día uno siempre va a tener. Yo cargo con la culpa de un montón de cosas, ¿verdad? Y si uno coge un boquete, pues la culpa la tiene y todo, ese tipo de cosas. Hay que ver cómo está el ánimo de las personas. Ciertamente, yo creo que no le hace un poco de justicia a una gran cantidad de jefes de agencia, ¿verdad? Es correcto. Comoditop, recursos naturales. O sea, hay una gran cantidad, la misma secretaria de la gobernación, turismo. O sea, están proyectando cada día, mira, tenemos llegadas de cruzar, ¿verdad? Y viéndolo una perspectiva afuera, el jefe de la policía, de la policía también, hemos visto la criminalidad, o sea, yo creo que se ha llevado el mensaje. Lo que pasa es que habrá que, ¿verdad? Que habrá que ver. Lo que pasa es que yo en esa parte, que se reduce a un grupo de 10.
Sí. Pero fíjate, les cuesta noticiar, me parece que Turismo, que ha hecho un trabajo y ha estado en los medios toda la semana y lo colgaron. Sí, o sea, yo no sé si es que también la gente hay una animosidad que realmente ni analizan. El Departamento de Salud vacunó al 83% de las personas y yo creo que no hay un 40%, o sea, y todo el mundo lo sabe. Y vacunó orgánicamente las primeras dos dosis y la gente ahí no se obligó a nadie. Mire, secretario, otro tema que no lo puedo dejar pasar, porque usted sabe que nosotros tenemos un compromiso con Adriancito, que es el niñito que llegó aquí, que tiene una condición muy particular, que necesita un famoso medicamento, medicamento que es costosísimo. Ahí lo estamos viendo. Sí. ¿Qué ha pasado, secretario? Sí, mira, en el día de ayer nosotros estuvimos, obviamente esto se tiene que resolver este viernes, ya este viernes se resuelve el problema. ¿Este viernes? Sí, este viernes. Nosotros estuvimos reunidos en el día de ayer, pues yo traje a todos los players a la mesa y le dije, oye, vamos a sentarnos, porque por favor, vamos a trabajar. Y todos tuvieron un compromiso de trabajar juntos. El Departamento de Salud sacó la cara y nosotros vamos a... O sea, opción no va a ser que ese niño se quede sin tratamiento. Eso no es opción aquí, punto y se acabó. Ahora, si yo puedo traer a todas las demás personas que tienen de alguna manera responsabilidad otra, pues sería fantástico, ¿verdad? Porque tenemos que ayudarlos todos. ¿Dónde está el tranque? No hay ningún tranque. El viernes se reúne y el viernes nos contestan ellos, ¿verdad? Si van a participar o no. Como quiera que sea, yo le dije, yo estoy preparado para este viernes sacar todo. Ok, y esa es una comunicación que, bueno, la mamá nos está viendo ahora mismo, Adriancito, y ahí está, para que tenga un poco más de tranquilidad. Sí, seguro. Y lo otro también es que, ¿verdad? Lo voy a decir porque tú sabes que yo si me quedo con algo dígalo. Colorado. Oye, la farmacéutica después que dio un precio más bajo ahora se tiró para atrás. ¿Pues deme el nombre de la farmacéutica? No sé, pero ustedes no, ¿cómo que no lo saben? Bueno, es que no sé, una farmacéutica rarísima. O sea, pero no está radicada en Puerto Rico. No. Ahora se echó para atrás y me tiró. ¿Y ese documento no lo trae tampoco ninguna ¿cómo se llama? Distribuidora de medicamentos en Puerto Rico. Es un medicamento que de hecho la gente de ser tiene que ir a Estados Unidos a certificar para poder utilizar el tratamiento. O sea, que esto incluye, CER está trabajando con las terapias, eso está. Buscamos la parte en hacer de los laboratorios, eso va a estar. La parte del Departamento de Salud va a estar y estamos trabajando. ¿Y quién fue el contacto suyo con la farmacéutica, que inicialmente le dieron un precio y luego se lo cambiaron? Bueno, la gente del Departamento de Salud empezó a trabajar directamente con ellos y cambiaron el precio. Bueno, secretario, bien confiado en que eso se puede resolver. Créeme, hay un compromiso de parte del señor gobernador y este servidor en trabajar con él. Le agradezco, ¿verdad?, la atención. Y, ¿verdad?, como es meritorio, es importante darle honor a quien honor merece, pues a usted le reconocemos que usted siempre está presente, contesta la llamada, viene en tiempos buenos, en tiempos malos, cuando las cosas están buenas, usted siempre está ahí, pero cuando están malas, que a veces las preguntas no son buenas, usted está diciendo presente y ha hecho un gran trabajo en Puerto Rico. Nuevamente lo felicito y gracias por el trabajo que hace. Voy con Kimberly y regresamos. Ferdinand, ¿hasta cuándo se continuará permitiendo la sentencia suspendida en Puerto Rico? Un hombre fue atropellado y el conductor continuó manejando con partes de su cuerpo en el auto sin detenerse. Y adivine qué, no pasará ni un solo día en la cárcel. ¿Le parece justo esto? Al regreso lo discutimos. Bueno, les regresamos aquí y hoy hubo vista en el tribunal sobre el caso de Mariana Nogales, ¿no? Ese caso no termina, sigue dándosele vista. Y tengo un panel aquí interesante para tocar este tema y también otros temas legales. Aquí está el ex jefe de los fiscales, José Capó. Licenciado, bienvenido. Encantado de tenerlo aquí. La ex jueza Laura Celis Roque. Jueza, saludos. Saludos, buenas y noches. Y precisamente el ex fiscal especial independiente, don Erny Cabán. Erny. Buenas noches. Saludos a todos. Este caso, por lo que escucharon hoy, hubo una continuidad del caso, no se pudo tomar una decisión final. Sigue presentándose evidencia o sigue cuestionándose, ¿verdad?, información de ambas partes. ¿Cómo lo ves, Capó? Bueno, por lo menos en la tarde de hoy, cuando comenzó la vista, habían tres testigos que se le tomó juramento. Una se estipuló, que es una, según el FEI, una testigo que va a hacer identificación de personas. Y los otros dos, me parece, uno de ellos que se sentó hoy, que es el director de la División de Informes Financieros, comenzó su directo, fue interrogado y creo que mañana continúa en un redirecto por parte de del Ministerio Público. Las primeras dos horas fue explicando el proceso en ética, por qué se le pide informe a las personas, a los distintos funcionarios y en particular a los legisladores. Y ahí obviamente pues comenzó en el caso específico de la licenciada Nogales. A decir, ¿y se sigue viendo un caso fuerte contra Nogales? Mira, los delitos que están
que fueron originalmente determinados causas en mayo y ratificados en diciembre por el juez Taboa, siguen siendo perjurio de la información que se brindó en el informe de ética y la falsificación ideológica. O sea, el contenido del informe de ética tiene omisiones de empresas que ella participaba. Le hago la misma pregunta. ¿Ven todavía fuerte el caso o ven el caso debilitándose? Le hago la misma pregunta a los dos. Bueno, el caso está básicamente a nivel de vista preliminar comenzando y el estándar de prueba a nivel de vista preliminar, aunque es un poco más fuerte que el de regla 6 porque es el de probabilidad, los elementos del delito con la probabilidad de que ella sea la persona que cometió ese delito, pues es un poco más fuerte, pero quizás es muy pronto para decir si se ve fuerte. Lo que sí, obviamente, yo lo veo un poco más difícil, ciertamente, es si encontrarán causa a nivel ya entonces de juicio, porque ahí sí que el estándar sería más allá de dudas razonables, y ahí sí lo veo más difícil. Este es un caso sencillo, es un caso de omisión, en un informe financiero, unas omisiones sustanciales que la persona debería haber tenido conocimiento de que existían y no se le debió haber pasado por alto, y que presentó ese documento por el sistema electrónico que conlleva un juramento. Es sencillo el caso. Me llama la atención. ¿Pero por qué si es tan sencillo? Toma tanto tiempo, es tan complicado. Pero fíjate. Fíjate por dónde va la defensa. Mira lo que hace la defensa. Y bien traído el hecho de cuestionar que hay otros 25 legisladores que se le permitió enmendar el informe y no pasó nada. Pero el hecho de que unas personas hayan hecho una cosa indebida no te dé culpa de responsabilidad. Por otro lado, este asunto se vio administrativamente en la legislatura, en la Cámara de Representantes, y de los 25 que se le permitió la enmienda, la única que procesaron y le impusieron una multa fue a ella. Pues entonces la selectividad no es aquí del FEI, la selectividad fue también de la legislatura, si fuera así. Así que desde ese punto de vista, pues veo defensas que no van a cuestionar la falsedad ideológica y el juramento, el perjurio. Y son defensas que a lo mejor van, por eso digo, en su momento, al juicio, si encontrarán causa, de crear la duda. Hoy se desarrolló. Crear la duda, exacto, crear la duda. Para el funcionario del Ejecutivo, el efecto, ¿verdad? El proceso no es el mismo ni para los miembros de la judicatura ni para los miembros de la rama legislativa. La rama legislativa tiene un periodo corto. Una vez se radican los informes, ética lo que corrobora es que se haya radicado, que esté completo en sus partes y le certifica. Tiene un periodo de tiempo bien corto para hacer cualquier cambio y posteriormente le certifica al presidente de la Cámara el cumplimiento del requisito de la radicación del informe. Pero hay una realidad. Es que el tuyo es de otro tema. Sí, pero dale. Es de este tema. Pero hay una realidad. Y es que el perjurio en Puerto Rico no es como en el Tribunal Federal. En los federales, realmente el perjurio es algo grave y las personas tienen que cumplir. En Puerto Rico no es así. Aquí en los tribunales vemos declaraciones juradas todos los días. Después se demuestra en el juicio que esa declaración jurada era falsa. ¿Y a alguien le radican perjurio? Aquí en Puerto Rico el perjurio es letra muerta. Esa es la verdad cuando no lo debería ser. Hay un elemento que es conociendo de su falsedad, ¿verdad? O sea, no es meramente el perjurar, sino tiene que ser con conocimiento de la falsedad de esa información. Y ahí es que hace la distinción, ¿verdad? En el quantum de prueba que se requiere para probarlo. A veces uno piensa que es sencillo, pero no es tan sencillo como uno piensa. Ahora queremos cambiar a otro caso que realmente a muchos de los que vimos el resultado de la sentencia que se le dio a esta persona nos choca que esté ocurriendo esto todavía en los tribunales cuando constantemente hemos estado trayendo situaciones similares con la sentencia que le están dando a estos individuos. Este es el caso de el hombre que atropelló a otra persona, que desmembró su cuerpo, que siguió y huyó de la escena y siguió en el vehículo y llegó a su casa con el cuerpo desmembrado de la persona cristal delantero. No es que no lo vio, lo tenía en el cristal. Estábamos viendo el carro ahí. Exacto. Ajá. Entonces a esta persona le acaban de dar en el día de hoy 10 años, pero no son 10 años de cárcel. No va a cumplir un solo día de cárcel. Él tiene 10 años y podrá ir a trabajar de 2 a 1. 10 años de sentencia suspendida y probatoria. De sentencia suspendida y probatoria regular por los cargos relacionados a la vida. ¿Y cuánto le dieron de multa?
1,000 pesos. No, Felinán, 1,050 dólares. 1,050 dólares. Me parece que esto es una vergüenza. Caso, la noticia, el periodista confundió las sentencias que pusieron, porque dice que se le dio 1 año y 2 meses por el delito de la ley de tránsito y 8 años por una ley de violencia de género que de unos hechos que cometió 4 meses atrás, y debe ser al revés. Me parece que el abandonar el lugar del accidente, eso, la pena son 5 años, el homicidio negligente tiene 3, que salió a los 8 años, y entonces la violencia de género es el año. O sea, están invertidos. Pero claro, no es para aclarar. Se le encuentra culpable de violencia doméstica, se llevó enredado a un ciudadano, no paró, se llevó el cuerpo en incrustado en cristal, llegó a su casa y nada. Se estacionó y ahora llega a un acuerdo y no coge ni un día de cárcel, da 1,000 pesos. No solamente eso, para abonar. Si usted hubiese sido la jueza. Bueno, lo que pasa es que aquí no podemos tampoco perder de perspectiva que el tribunal no vio la prueba, o sea, no se adjudicó prueba. Aquí fue un acuerdo entre Ministerio Público, exacto, Fiscalía, sí, y Defensa. O sea, que fue la Fiscalía. Entonces, la que es negoció. Un acuerdo, estamos hablando como cualquier contrato entre las partes, que ese acuerdo se lleva al tribunal, al juez o a la jueza, uh-huh, y dentro de esa discreción de ese juez o de esa jueza, si ve que ese acuerdo es irrazonable, arbitrario y contrario a la ley, ahí es que se deja sin efecto. O sea, de que se puede, pero sí, si tenemos dos partes que logran un contrato. No fue culpa del juez, fue una negociación, como cualquier contrato. Pero el tribunal tiene discreción de aceptar ese acuerdo, ¿no? Pero para abonar al malestar de CIT, esa es buena. Se le quedó el estado de embriaguez. Punto 19. Pues peor todavía. Bueno, la noticia dice que hizo alegación también por el estado de embriaguez. Ley 54, estado de embriaguez. ¿Qué? Se va de la escena, mata a una persona y la llevan el parabrisas hasta su casa. ¿Fiscalía? ¿Quién falló ahí entonces? ¿Qué? ¿Fiscalía? Bueno, la fiscalía tiene que haber tenido un caso débil, quizás no tenía los testigos. Pero ¿quién falla? Porque todo el mundo es que pasa es que fue el que no tenía el caso. Ella que no tenía el caso. ¿Quién falla? Es que como es un contrato, volvemos, como es un contrato aquí entre las partes, fiscalía y defensa, deben haber muchas circunstancias. ¿Cuál es el contrato en el cristal en la casa? El estado de derecho vigente permite que la juez dicte una sentencia de esa forma. Mañana hasta que no venga la enmienda. Y voy a traer al Departamento de Justicia para ver cómo es que pudieron negociar una cosa como esta. 1,000 pesos de multa y 0 días de cárcel. Tenían que haber pedido más. Gracias a los tres, se los agradezco. Voy con Kimberly, regresamos con la última entrada de juego que está bien buena, no se vayan. Yo sigo sin entender eso, pero en notas más positivas, estamos en la Semana de la Mujer y hoy reseñamos a unas guerreras que comparten nuestro lema, y es que los buenos somos más. No se retire, que aún queda mucho más de Jugando Pelota Dura luego de esta breve pausa. Bueno, mis amigos, en la Semana de la Mujer reconocemos a todas las mujeres de Puerto Rico, incluyendo a estas tres hermosas mujeres que veo aquí a mi lado. Eso, y también en especial a las mujeres del Grupo Apoyo, Lazos de Esperanza, por su labor y apoyo a las mujeres que batallan contra el cáncer. Así que hacen es. Una labor extraordinaria y celebraron una pasarela de mujeres pacientes y sobrevivientes de cáncer, apoyando la autoestima de la mujer antes, durante y después del proceso. Enhorabuena, miren las fotos, qué bueno quedó eso. No, eso quedó espectacular y quiero felicitar también a mi esposa Ingrid, que estuvo trabajando con ese evento, y a todas esas mujeres que están ahí, que han hecho un trabajo tremendo y no tienen miedo. Lazos de Esperanza, sobrevivientes de cáncer todas, haciendo un esfuerzo bien grande ahí a echar para adelante en la vida. Bueno, mis amigos, gracias por su sintonía. Mañana seguimos jugando Pelota Dura. Cuídense, que la paz.